tan difícil, tan interesante también para abordarlo y para meterse un poco en las entrañas de lo que es la crispación social y cómo se sale desde el optimismo, era lo que queríamos plantear, está buenísimo. El libro habla mucho más allá de lo que le puede pasar a la sociedad en tiempos de crisis o en tiempos en los que las cosas por ahí no andan tan bien. Pero contanos vos, desde el arranque, ¿qué es la gestión del optimismo? ¿Qué es lo que vos has denominado de esta manera? En realidad el optimismo es un combustible interno que nos lleva a hacer cosas, ¿no? Uh-huh. Normalmente cuando nosotros queremos lograr un proyecto, cuando nos planteamos un objetivo, cuando vivimos, cuando nos levantamos de lunes, sí. Nuestro cerebro se levanta con nosotros y empieza a mirar alrededor y decir, bueno, ¿cuál es el panorama? Uh-huh. Si el panorama es positivo, sale el optimismo, entonces allí nosotros empezamos a gestionarnos, a gestionar diferentes elementos para lograr lo que nosotros queremos lograr. Si vemos que la cosa está difícil, si vemos crisis, si pensamos, esto, la cosa está mal, nuestro cerebro inmediatamente da la orden y se dispara una hormona que se llama cortisol, que nos pone en alerta, que reduce todas nuestras posibilidades a huir, a pelear o a quedarnos congelados y muertos de miedo. Entonces, es muy importante cómo gestionamos nosotros esa situación, cómo gestionamos lo que vemos hacia adelante, cómo gestionamos aquello con lo que nos estamos enfrentando, si queremos de verdad hacer cambios en nuestra vida. Porque muchas veces nos quedamos como inmersos en lo que está pasando alrededor, en cosas que la mayoría de las veces no controlamos, y no nos olvidamos o nos olvidamos de que nosotros mismos nos podemos meter como en esa marea de dolor o de rabia o de injusticia o de lo que fuere, y entonces tendemos o nos movemos hacia esa dirección en lugar de hacer un cambio drástico gestionando el optimismo. Pero ahí te freno, Marita. ¿Cómo es el tema? Cuando nosotros amanecemos, ya lo decíamos, es prácticamente como un instinto de supervivencia y a veces ese mismo instinto, pues lo decías por hormona, el cortisol, empieza a generarte que estés en alerta y que estés viendo las cosas de manera más negativa. ¿Cómo te salís de ahí cuando el panorama, vos misma lo decías, te levantás y ya no te alienta? ¿Qué le metes a ese momento? ¿Qué le metemos en ese momento? Mira, lo primero, nuestro sistema de alerta interno es muy rápido, pero es muy tonto. Muchas veces cuando nosotros pensamos, mira, no, si yo pienso algo en positivo, si le busco una vuelta positiva a las cosas, ah, eso es una estupidez, esto es naif, esto es lo que dicen todos estos que están ahora en la hora moderna, ¿no? A veces nos da culpa ser optimistas, pero nunca nos da culpa ser negativos. Ser negativos, ¿no? De hecho, hasta los negativos se autollaman, ¿no? Los realistas, ¿no? Los pesimistas dicen, yo soy realista, no pesimista. Entonces digo, lo primero es empezar a analizar la situación y empezar a ver qué variables positivas yo sí controlo. Yo puedo no controlar el sonda de hoy, yo puedo no controlar lo que esté pasando a nivel económico, yo puedo no controlar lo que mi vecino hace o no hace, pero sí puedo controlar algunas variables que están en mi mano. Entonces, si hoy hay sonda, puedo a lo mejor evitar o pensar por dónde me puedo ir, que haya menos árboles o estar más seguro. Si yo quiero lograr un proyecto y la crisis económica es muy fuerte, bueno, ¿qué cosas de la crisis yo puedo aprovechar? Claro. ¿De qué manera o de qué me puedo valer? ¿Qué variables por ahí sí dependen de mí? Exactamente. Y después hay una variable que siempre depende de mí, que es con quién me junto. Hay personas que son tóxicas, hay personas que son caracúlicas. Me junto con ellas, vamos a quejarnos. Qué mal, qué está el país, qué el esto, qué el otro. Si te metes en las redes, yo he empezado como a anular todas aquellas personas que empiezan a vaticinar crisis espantosas, porque cuando vos te metes en esa onda, es la profecía autocumplida. Ahora, hay un tema ahí. Hay gente de la que nos podemos apartar y gente que no, porque por ahí son nuestros familiares más directos los que viven con ese pesimismo tan cargado y constante. A veces tenemos... familiar directo, a veces el jefe, a veces un compañero de trabajo, a palabras electrizantes, oídos desenchufados. En el mismo momento en que la gente empieza a meterse en esa espiral, vos empezás con la técnica del sí, pero qué horrible que está la economía, la cosa. Pero, sí, pero quizás nosotros podemos apartarnos de esto, quizás tal. Y si esa gente no se aparta, ponete unos buenos auriculares, y ponete una buena música y tratá en lo posible de aislarte de la crispación. Es una cosa que es interesante esto, y es cómo nos contagiamos mutuamente de cortisol o cómo nos contagiamos mutuamente de endorfinas, que es lo que necesitamos para ponerle pum para arriba a las cosas. Me encanta. Lamentablemente no nos queda mucho tiempo, pero la verdad es que, y siendo optimistas, justamente, ¿siendo optimistas? Está tan interesante el libro, La gestión del optimismo, que esa parte 2018, nuevito, es convertir propósitos en resultados. Así que lo vamos a seguir teniendo en los próximos días. Esperemos que muy pronto. Dale, le damos tres pautas a la audiencia. Me encanta. En momentos de crisis, mucho enfoque, no te apartes, no te distraigas y sobre todo ponerle mucha alegría al cuerpo. Trata de tener algunos momentos tuyos, algunos momentos con gente linda que te levante el ánimo y te levanten las endorfinas. Eso te va a hacer
hacer gestionar el optimismo. Gracias.